Vámonos ahora hasta Panindícuaro, en donde el alcalde hace un balance de lo que ha sido este 2019. Adelante, Moisés. Juan José, amigos, un gusto saludarles desde Zacapu, Michoacán. Comentarte que en entrevista con el alcalde del municipio de Panindícuaro, el doctor Héctor Johnny Ayala Miranda, bueno, pues nos comenta que este 2019 ha sido pues de bastantes retos para las administraciones municipales y pues principalmente para la del municipio de Panindícuaro. De esto nos habla el doctor Héctor Johnny Ayala Miranda, presidente municipal de Panindícuaro, Michoacán. Claro que sí, fiscalmente y ahora sí que con los recursos económicos, como es bien sabido, pues ha habido diferentes dificultades. No hubo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen de gobernar, y eso nos ha puesto en una encrucijada que, gracias a Dios, ya hemos sabido de cómo hacer las cosas. Y vamos a cerrar pues dándole el aguinaldo a todos nuestros trabajadores del ayuntamiento. Lo tienen garantizado el 100%, un reto y una meta que nos planteamos el tenerles y asegurarles pues su aguinaldito, que lo tenían contemplado y estaban en espera. Decirles que pues ya ahí vamos a cerrar fiscalmente al 100%, y vamos a cerrar también con la inauguración con diferentes obras de infraestructura. Y pues también comentarles que en este primer año administrativo pues nos sentimos muy contentos, muy felices de mostrar por lo menos dos obras de importancia, de impacto, como es la dragada del río Angulo, y también pues traer el sistema de educación superior a nuestro municipio, donde ya tenemos jóvenes estudiando la universidad aquí en el municipio sin la necesidad de trasladarse a una ciudad vecina, Zacapu, Morelia, Zamora, Purándiro o alguna otra. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde Zacapu, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.